Entonces les preguntaba a ustedes, ¿ya todos han corrido algún programa alguna vez? Pregunta, respuesta. ¿Vale los ID, profe? ¿Cómo? ¿Valen Sí. los ID? Sí, en los ambientes de desarrollo integrado en inglés, Integrated Development Environment. ¿Sí los han usado? Sí. Ok. Bueno, sí, porque lo que les decía de que independientemente de que tuvieran el compilador de C para correr los programas, pues lo que pueden hacer también es, ayer nos quedamos en que podían utilizar voy a borrar ese. Podían utilizar compiladores en línea, ¿no? O sea, si no tienes el manual, si no tienes el compilador de C y si no lo quieres bajar y todo ese tipo de rollos, ya realmente ya todo eso ya no es necesario. Veíamos en la práctica número 10, que es la que nos quedamos, que son diversos algoritmos de línea, veíamos el compilador de C, otro C. Entonces, voy a agregarlo ahorita que termine la clase, ahorita a las 12, que es cuando tengo libre, voy a agregar el manual con estos cambios. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ok, este es un compilador en línea. Eso significa que no tienes que instalar tú es un ambiente integrado, pero ya en línea, no lo tienes que instalar en tu máquina. La ventaja, obviamente, es que no tienes que tener todas las cosas ahí. La desventaja, obviamente, pues es que tienes que tener una conexión a internet, que bueno, la mayoría ya la tiene, ¿no? Y bueno, que obviamente también una de las grandes ventajas, pues es de que estás en línea y supongo que bueno, el detalle, pues es el IDE que uses, ¿no? Que los IDE pues tienen una gran ventaja de que tienen muchas cosas que te ayudan, desde la sintaxis de colores, o sea que te van diciendo cuáles son comandos, cuáles son números y te los va cambiando de colorcito como esto, o hasta donde puedes ejecutar las variables y puedes checar bueno, así diría, en mis tiempos se le llamaban washes, que era como ver cuánto es el valor de las variables durante la ejecución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno. Aquí lo que interesa para esta práctica, para esta parte de la práctica, es de que tú tienes que jalar los algoritmos, por ejemplo, editar. Sí. Recuerden que sí tienen que, los algoritmos están en inglés. Yo no los hice, los bajamos nada más. Pero así tienen que entender. Normalmente de todas las ingenierías sistemas es la que por tradición los alumnos manejan mejor el concepto de inglés. Entonces aquí le dices que ejecute el programa compilándolo y ya te pone ¿sí? Entonces aquí te dice que empiezas en el vértice 2 y que sigues la búsqueda de primero por amplitud, first breadth, el BFS es que es search, es breadth, first search, perdón, breadth es breadth, first search, que es para búsqueda primero por amplitud. Lo que quiero que hagan para esto es pues, la pantalla donde se vea que lo ejecutaron, pero lo más importante, que me expliquen el resultado, que me digan el resultado significa esto y significa el otro. Sí. Aclarando que, por ejemplo, para mañana, les voy a dejar
que vean unos videos de este que explique un poco más a detalle estos conceptos. Digo, yo entiendo que igual me puedan entender en mí, igual no me entiendan igual de bien. Entonces, lo que quiero, bueno, con mañana es reforzarles esos conceptos de qué son los, ¿cómo se llama? ¿Qué son los? La búsqueda en amplitud, la búsqueda en profundidad, los algoritmos de Dijkstra para encontrar el camino mínimo, ¿sí? Que les digo que también es lo mismo para encontrar el camino máximo. O sea, muchas veces no vas a querer tardarte en lo menos, sino tardarte en lo más. Entonces, pues es muy interesante porque el que veas el programa, bueno, aquí, sí, claro, no les voy a, por ejemplo, hay unos detalles que no se los podría explicar, por ejemplo, esto en pushback, push in, push from, que tiene que ver con la estructura de datos. Se supone que eso lo van a ver en estructura de datos más adelante. Y bueno, y aparte porque es programación orientada a objetos, en realidad pues son dos problemas que tienen que todavía les falta, ¿no? Creo que si no me equivoco, programación orientada a objetos la ven hasta el segundo semestre y estructura de datos no estoy seguro si la ven en el segundo o hasta el tercero. Entonces, pero bueno, la idea interesante, que bueno, si conocen un poco de programación, por ejemplo, la parte del visited and not visited, de que cuando te pone true o false true, es lo que conocemos como banderas, ¿sí? Las banderas, lo que te van diciendo es como un semáforo. Si está en cierto, significa que ya visitaste el nodo. Si está en falso, significa que no lo has visitado. Si no lo has visitado, pues lo tienes que visitar para revisar. Y por ejemplo, aquí podemos analizar que esto es el camino o el nodo, el grafo. Entonces el grafo, ustedes podrían dibujarlo, es decir, va de 0 a 1, de 0 a 2, luego de 1 a 2, de 2 a 0, ¿sí? O sea, va de regreso, de 2 a 3 y de 3 a 3. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, en casi todos estos algoritmos, dibujen el grafo, ¿sí? ¿A qué me refiero con dibujar el grafo? Bueno, si me voy a esto y me voy voy a utilizar el software de grafos que instalé ayer. Se supone que lo instalé, sí, nada más que no me lo muestra ahí. Grafos, ok. ¿Cómo lo dibujo? Vamos a verlo así. A ver, el algoritmo, el programa me dice que hay 0, 1, 2, 3 nodos. Correcto. Entonces, defino el 1. Le digo, creo un nuevo grafo. Tengo el nodo número 1, el nodo número 2. Bueno, 0, 1, 2, 3. Son 4, en realidad. Sí, porque son del 0 al 3. Ok. Me dice que el 0 se comunica con el 1 y luego se comunica con el 2. Entonces, marco este y le digo que se comunica con el 1, digo añadir arco, y se comunica con el 2, añadir arco. Luego, me dice que el 1 se comunica con el 2 y el 2 con el 0. Entonces, el 1, que es este, se comunica con el 2 y se comunica con el 0. Sí, ese es así el arco. Por último, me dice que el 2, creo que me equivoqué, sí me equivoqué. El 0 y el 1 se comunica con el 2, lo cual es cierto, aquí está la flecha. Pero luego me dice que el 2 se comunica con el 0, que el 2 se comunica con el 0, ok. Entonces tengo que borrar esta, primero la tengo que marcar. No me equivoqué, esa no es edición. Volar nodo. Ah, no,
A ver, sí, ese sí es un problema, ¿eh? De que le tienes que decir volar algo, nada más que no me lo está. Como que no me entiende que lo. No. Volar nodo. Volar nodo. Ok. De nuevo, entonces la conexión era así, era este, y me dice que el 2 se comunica con el este. Este arco ahorita lo borro, ahorita que nada más que me permita. El 2 se comunica con el 0, el 2 se comunica con el 3. El 2 se comunica con el 3. Añadir arco. Y por último, ahora sí el último, el 3 se comunica con sí mismo. Entonces dices, el 3 se comunica con sí mismo. Mismo, falta este arco que lo tengo que borrar, pero como que no me deja añadir nodo, ¿no? Es que me tendría que habilitar borrar arco, pero no me lo deja. A ver, el programa que se dé cuenta de que no, de que quiero borrar el nodo, pero como que no me lo, como que la función no me lo, no se da cuenta. De que quiero borrar nodo. Quiero borrar este arco. Y sí trae la opción de borrar arco, pero como que no le gusta a mi mouse. Pero bueno. El grafo quedaría así. Bueno, excepto esto, que esto lo puse de mal. Lo puse mal. Pero el grafo quedaría de esta manera. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Ahora, ustedes podrían cambiar eso y podrían hacer otro, cambiar el grafo a lo que ustedes quieran y van a ver que sigue funcionando. Que bueno, eso es muy interesante, ¿no? Pero sobre todo esa parte, la parte de, recuerden que la parte más importante en esto es que aprendan a, entiendan los conceptos que están detrás de esto. Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Analicen la corrida, analicen la salida del, por ejemplo, en este caso, lo que te dice que el camino más corto va a ser que de 2, empezando en el 2, vértice 2, vayas a 0, luego a 3, luego 1. Es decir, que del vértice 2 vayas a 0, a ver, está medio raro. Porque según lo que se entendería, sería el 0, 3 y 1. Ok, sí. Sería primero al 0, y luego al 3, y luego al. Sería al. Más bien debería de ser al 0, al 3 y al 1. Sí. Suponiendo que esta no existe, lo que pasa es que harías esto: serías al 0, luego. Avanzas al 1, debería de ser, luego aquí y luego acá. Sí, porque es la búsqueda, de otra manera no se puede buscar. No hay otra forma. Pero bueno, eso es lo que te está diciendo esta salida, 2, 0, 3, 1. Que primero buscas el 0, luego buscas el 3, luego buscas el 1. Ah, no, sí, está bien. Lo que haces es primero buscas el 0, luego regresas aquí, buscas el 3. Y luego ya hasta el último visitas al 1. El 1 lo visitas al último porque por las conexiones que tienes tendrías que pasarte para acá y luego pasarte para acá. Entonces por eso lo visitas hasta el final. Eso es lo que quiero que me expliquen. ¿De qué se trata el programa? Y si pueden dibujar el grafo mejor. Si no lo pueden dibujar, pues por lo menos que me expliquen la salida. Se trata de esto y trata de este tipo de cosas. ¿Sí? Independientemente de que sepas o no el lenguaje, o sea, normalmente estas cosas están en inglés, por lo tanto, si entiendes el concepto del inglés, pues es relativamente fácil, porque normalmente los programadores de ese tipo de cosas lo hacen, ponen, digamos que formulen algo, ¿sí? Entonces, bueno, a ver. Por ejemplo, aquí en este caso, dices, tienes una red donde se desplanta. Este es el experimento número uno. Lo que voy a querer es que me expliquen, tienen que capturar la pantalla de las corridas y me tienen que explicar qué hace cada algoritmo, qué hace cada uno de los algoritmos
que vienen en esta carpeta, los algoritmos de búsqueda, el Belmont Four, este, sobre todo estos tres primeros. Los otros dos sí se los vamos a explicar, pero muy básicos, pero se supone que el Dijkstra y el búsqueda en profundidad y el búsqueda en amplitud sí lo vimos un poco más a detalle. En el experimento número 2, la aplicación de los algoritmos de búsqueda. Bueno, en el primero simplemente lo que quiero es que me expliquen qué hace. En el segundo tendrías que plantearte un problema, ¿sí? Aquí en este caso el problema es San Luis Potosí. O sea, imaginemos que San Luis Potosí está conectado con Río Verde, Ciudad Valles, Río Verde con Pachuca, Querétaro con Ciudad de México y todo esto. Dejen ver. No, me corrió lo que no quería. Esto, ya. Ok. Entonces, dejen ver si ya lo tengo hecho. Espero que sí, para no tener que hacerlo todo. La de distancias, a ver. Déjenme, lo cargo en abril. El fichero. No, déjenme salvarlo. Lo voy a poner como guardar. Lo voy a guardar como este es el de búsqueda Best First Search. Este es el grafo. Está bonito. Entonces voy a abrir el otro. Quiero abrir el este. Se supone que ya lo salvé porque me. Ah, sí, bueno, es que como que siempre te manda ese mensaje de que se va a perder lo que tienes en el otro. Y vamos hacia la práctica número 10. Vemos el área de distancias. ¿Qué es este? Este es el. Lo tienen, deben de tenerlo en el material. Entonces, aquí hay una parte importante que, si se fijan, se supone que cuando creas la arista, es decir, la conexión que existe entre estos. Ay, sigue sin quererme añadir el nodo. Se supone que con el botón derecho tú le puedes cambiar el valor del peso, ¿sí? ¿A qué me refiero con el peso? Estos 400, 250, 250, 250 que ven aquí son las ponderaciones. Por eso Río Verde, cuando dice cuánto me cuesta de ir a Río Verde y regresar a Río Verde, me cuesta cero, ¿sí? Porque se supone que ya estoy en Río Verde y si me muevo a Río Verde, pues no me cuesta nada. Entonces aquí lo que pondría serían los kilómetros. Entonces se dice, de San Luis a Querétaro hay 200. Bueno, en realidad hay más, ¿eh? Eso fue porque me los inventé en ese momento. Pero no quiere decir que sean ciertos. De aquí a aquí, yo le puse 250. De acá a acá, le puse 250. ¿Sí? Entonces, yo le puedo decir que me cree un ¿cómo se llama? Tiene varios algoritmos que me puede ejecutar. Se supone, perdón, voy a poner el micrófono a ver si minimiza un poco los ruidos. El Global Gas. Bueno, espero que ya se vaya el camión. Entonces, como les decía, tienes el camino crítico. Entonces le dices que si tomas el camino de San Luis, se supone que te puede analizar todos los caminos para el algoritmo de Flush-Warshall. Y aquí te va a mostrar que dice todos los caminos mínimos. ¿Sí? Lo que van a hacer es van a crear su propio nodo, o sea, no van a usar este. Esta no es la idea. La idea es de que ustedes creen su propio grafo. Aquí yo me basé en San Luis Potosí, pero lo pueden hacer, por ejemplo, de lugares cercanos a Mezquitic, lugares cercanos a Zacatecas, lugares cercanos a Aguascalientes, no lo sé, lugares cercanos a Mérida. Entonces aquí te empieza a mostrar los caminos y te dice: hay un camino de San Luis a Río Verde, hay un camino de Matehuala a Río Verde. Los caminos posibles son estos, de Pachuca esto, hay este valor.
Dice, no existe un camino. Sí. Entonces lo que van a hacer es crear su propio grafo, van a crear sus propios valores y con esos valores van a van a crear van a correr por lo menos uno de los algoritmos. En este caso nada más me dejó correr el Floyd Marshall. Aquí igual no me deja correr los demás porque a ver, déjenme ver, porque si hay manera de correrlos todos. Bueno, sales aquí. Entonces, regresando a este, le digo que está este. Y le digo que aquí ya me los habilita, ya. Ok. ¿Qué es lo que tengo que decirle para que me habilite todos los caminos, todos los algoritmos? Ah, pues le tengo que decir dónde parte y a dónde va. O sea, por ejemplo, si estoy en Matehuala y quiero ir a Ciudad de México, quiero que me muestres por el algoritmo de Dijkstra mínimo y crítico. A ver, déjenme explicarles una cosa muy interesante en cuanto al concepto de algoritmos. Imaginemos que el doctor Zárate hizo un algoritmo para la búsqueda de conceptos en una red de tópicos. O sea, hizo un algoritmo y es el algoritmo de Zárate. Pero más adelante, supongamos que, ¿quién de ustedes? Supongamos que Giovanni entra al algoritmo y dice, ah, pues es que se puede mejorar de esta manera. Entonces, en lugar de hacer ya el algoritmo de Zárate, podría ser el algoritmo de Zárate Ortega. ¿Sí? Entonces, o al revés, el algoritmo de Zárate, su servidor, decirlo así. El algoritmo dice, yo hice mi primera versión, me inspiré y generé mi primer algoritmo. Pero luego digo, ay, pero oye, yo mismo me corrijo. Y digo, lo puedo corregir de esta manera, lo puedo hacer de esta otra manera. De hecho, eso me pasaba bastante, porque cuando generábamos un programa, cuando generaba mi programa, muchas veces me daba cuenta, sobre todo entre más leía, que se podía hacer con mejores cosas. Entonces, lo corregía y era la versión número 2, versión número 3, o la, por ejemplo, aquí tienes el algoritmo de Dijkstra mínimo y luego tienes el algoritmo de Dijkstra crítico. ¿Sí? Crítico, ¿en qué se refiere? Pues muchas veces se refiere a que tienes que hacer ciertas cosas que son indispensables, que posiblemente, o sea, como diría alguien, a veces hay cosas que te salen más barato, pero que no es conveniente porque, porque aunque te salga más barato, pues te va a salir más mal. ¿Sí? Pongamos el caso de cuando hacen un puente. Y si el puente lo hacen más barato, pero se va a caer, pues obviamente que está mal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Dices, a ver, si voy a hacer un puente, pero por ese puente van a pasar camiones muy pesados, entonces lo hago muy fuerte. Entonces, eso es crítico. Crítico se refiere a ciertas cosas que no puedes dejar pasar. O sea, por ejemplo, hay una parte de la computación que se le llama computación en tiempo real. Ejemplos clásicos, los cajeros automáticos. Los mecanismos en los automóviles son computación en tiempo real. ¿Por qué? Porque significa que es crítico el resultado. El resultado tiene que estar lo más rápido posible. Entonces, o cumplir ciertas condiciones que tienen que hacerse. Entonces, aquí lo que van a hacer en este ejercicio es van a generar su propio grafo y van a correr, a ver. Dices, solicitas un el análisis por el algoritmo de Dijkstra, solicitas por los demás. Entonces, hacer una descripción de qué es lo que te resulta, chécalo contra el código que te dio, ¿sí? Y los programas, contra el código y los resultados de los programas del experimento número 1. Algo que podría ser muy interesante es que hicieras un grafo igualito, o sea,
aquí en este caso, en el grafo anterior, si quieren se lo subo, con ese grafo tú puedes comparar y decir, ah, ok, recordemos que son dos programas diferentes. Este programa es el que implementan en el software de grafos, y este de acá, pues es el que crearon en no dice dónde lo hicieron, pero son dos maneras de... A ver, hay una cosa que también es importante en el concepto de programación. Yo tengo una clase de... Imaginen, yo di clase de programación hace 25 años, 1996 fue la última vez que di clase de programación. Y imaginemos, tenía 30 alumnos, la mayoría. Y de esos 30 alumnos, si les pedía un problema, pues eran 30 formas diferentes de solucionarlo, ¿sí? O sea, por ejemplo, al final del curso hicimos un ajedrez que tuvo mi padre. No se veía el ajedrez porque no llegamos a graficación, pero se veía el algoritmo. Lo representaban con letras las piezas del ajedrez. Pero lo más interesante es que lograban entender cómo funcionaba un programa. O sea, programaron los movimientos del ajedrez, de la torre, de todo eso. Y lo interesante es que cada quien lo vio de diferentes maneras. Aunque yo les di las pistas, cada quien tuvo una versión. Entonces, el algoritmo de búsqueda en amplitud, que puede estar aquí, si tú lo ves en el programa de grafos, no necesariamente se comporta igual. ¿Por qué? Porque la persona le puso de su cosecha, como se dice vulgarmente. O sea, cada quien de nosotros nos pueden explicar la idea, que es el algoritmo, pero cada uno de nosotros le agregamos, le quitamos cosas. Entonces, siempre es muy interesante para ver cómo lo implementó cada quien. Por eso, aunque sea el mismo problema y el mismo algoritmo, cada quien lo puede hacer diferente. Y eso es lo que lo enriquece muchísimo. Entonces, esta es una manera de ver esto. Ahora, con el programa te permite, bueno, ya que haces eso, te permite correr Dijkstra, Bellman 4, Floyd Walsham. Esto no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver hasta la próxima unidad, que son árboles. Sí. Y también vamos a ver en esto lo que es el flujo máximo y todo este tipo de cosas. Sí. Te permite mucho, o sea, vamos, como les comentaba anteriormente, grafos nos podemos pasar todo un curso, o sea, porque hay que ver de que cómo son los ciclos, ciclos hamiltonianos, ciclos de Euler, topologías, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas. Pero bueno, esa no es la idea. Simplemente darles las bases. Recuerden esto. Por eso esto es ciencias básicas, porque lo que ven son las bases. Y a partir de esas bases, por ejemplo, aquí le digo de nuevo, quiero el camino crítico de Dijkstra. Entonces, el camino crítico de Dijkstra me dice los campos calculados. De Pachuca a Ciudad de México son 250 kilómetros, quiere decir que se fue por este lado. Y luego dice San Luis Potosí a Río Verde son, son 200 kilómetros. Lo cual son este tramo, son estos 200. De Matehuala a San Luis Potosí, que esto para acá son cero, digo porque aquí no le pude modificar. Se supone que sí se debe de poder modificar. Y de Río Verde a Pachuca son son 400 de Río Verde hasta Pachuca, son estos 400 de aquí. Entonces el grafo es el total, son 850, porque son 150 más 400 son 650, más 200 de acá son 850, más 0 son, o sea, la ruta que él escoge es, va de aquí hasta acá y luego hasta acá. Alguien podría decir, ¿por qué no se fue mejor por Querétaro? Lo tomó por acá. Habría que ver los significados de este 2, 3 del nodo, porque puede decir que igual no le convenía. O sea, porque también está esta otra ruta, que es 450 por 550 son... 450 más 100 son 550. 550 más 250 son 870. De hecho, esta es la ruta más larga. Sí.
El algoritmo de Dijkstra en este caso te calcula la ruta más larga, con coste máximo, perdón, sí es cierto. Aquí te está diciendo que este es el coste máximo, que es la más larga. Sí. Y eso es lo que tienen que ver, por eso me da eso. Porque si se fijan, hay varias rutas, hay por aquí, hay por acá, y te da la ruta más larga. Sí. Entonces, así se debe de interpretar. Y en estos casos, por ejemplo, te dice estos costos, el costo de Pachuca a San Luis es cero, de Pachuca a Pachuca está por acá. Sí. El costo de nodo es cero, de Pachuca a Pachuca es cero, de Pachuca a San Luis Potosí es cero. Aquí lo que está tomando en estas tablas de aquí es el valor que tienen aquí abajo del nodo. Cuando le dices editar nodo, tú le puedes dar un valor al nodo y entonces te va a sacar valores aquí. ¿Sí? Entonces esto, mientras no le pongas un valor, como aquí en San Luis Potosí, aquí sí te pone un 1, pero no sé por qué. Porque se supone que todos los valores que da aquí abajo es 0. Habría que correrlo con esa información. Ese es ese algoritmo. Si corremos en lugar de ese algoritmo, corrimos el otro, que es el mínimo. Ahora sí. Si se fijan, ahora sí me dice que el camino más corto es entre San Luis Potosí y Ciudad Valles, que bueno, aquí le cambiamos. Aquí lo marqué mal, pero bueno, ahorita lo podemos cambiar. Vamos a regresarlo. Que era entre Matehuala y Ciudad Valles. Entonces, era... A ver. Le digo de nuevo, pero ahora quiero el algoritmo mínimo. A ver, de nuevo. Tengo que marcar los dos. Algoritmo mínimo. Ok, ahora sí me dice el algoritmo mínimo. Me dice, no, este es el costo mínimo. El costo mínimo, el costo total son 850. De nuevo, me sigue dando el valor máximo, el costo máximo. El costo, dice, el costo calculado desde el nodo origen, Matehuala, hasta el nodo destino, Ciudad de México. Entonces te dice que es de Ciudad de México, de Ciudad de México a Pachuca, de San Luis Potosí a Río Verde, de Matehuala a Ciudad de San Luis Potosí y de Río Verde hasta Pachuca. Estos son los tramos y este es el camino. Pero la matriz de arcos mínimos no te la puede dar porque no tienes, supongo que porque tienes puros ceros en toda esta parte. Voy a que cambiarle los valores. Pero este es el camino que te vas a recorrer. Entonces, bueno, esto es lo que quiero, que ejecuten los programas y que me expliquen, que revisen esto y que me expliquen. Esto significa que el camino es tal, tal, tal y tal para este algoritmo. Ok, entonces cierro esto. Cierro, ya. Okay. Entonces, este es el grafo, ya. Aquí te muestra cómo es el camino. Una descripción de los resultados y comparar lo que vieron en los programas del experimento número 1 y en los resultados contra eso. Sí. Y eso sería ya toda la práctica. O sea, la práctica es que tienen que sacar los algoritmos de Floyd Marshall, Bellman Ford y Dijkstra para rutas, para caminos. Entonces, con eso, bueno, yo les voy a proporcionar el archivo de ejemplo. El archivo de ejemplo, regresando al material, se supone que entramos al material, es archivos, que es lo que acceden ustedes, material de clase, prácticas, esta es la práctica número 10, ya vamos a acabar, algoritmos de búsqueda, y práctica número 10, y dejen pasarles el, no se copió bien, Ya dice que ya subió el y en el caso de los estos
de los archivos de el que hice. Aquí lo pueden ver. Lo agrego también al material, el que hice, donde se puede ver el grafo de la ejecución. Si el grafo del BFS, se puede ver todo lo demás. El algoritmo de Dijkstra, ruta mínima, tabló. Pero este creo que está dañado. No estoy muy seguro, pero creo que está dañado. Será cuestión de checarlo. Sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que se les va a pedir? Pues que ejecuten los programas, que analicen, ¿sí? Que analicen cómo es el comportamiento y que digan, bueno, es que lo que me está diciendo es una ruta, un camino. Y bueno, obviamente, aclarando que este software de grafos, pues es un programa de la Universidad Politécnica de Valencia. No es un programa profesional como Google Maps. Google Maps es una aplicación, ¿no? O sea, hay programadores profesionales que se dedicaron a hacerlo. Entonces, en esos casos, pues simplemente no, obviamente. Pero en eso se basan. Son algoritmos que se basan en ese tipo de cosas. Preguntas obvias. ¿Nada más sirve para encontrar caminos en un mapa o cosas por el estilo? No. Muchas veces ustedes se van a encontrar con que tienen un problema y ese problema lo modelan como un grafo. Entonces, al modelarlo como un grafo, tú le puedes aplicar, o sea, por ejemplo, imaginemos que lo que yo estoy haciendo son negocios. Entonces digo, a ver, si hago este negocio, después puedo hacer y luego puedo hacer por un lado. Por otro lado, si hago esto, luego puedo hacer esto y es otro negocio. Entonces, muchas veces, cuando tú buscas, no vas a buscar caminos mínimos, vas a buscar caminos máximos. Es decir, dices, en cada negocio, pero no los puedo hacer todos juntos. O hago unos o hago otros. Es como, imaginemos que hacen un grafo y hacen un grafo de lo que es su vida. O sea, dicen, a ver, imaginemos que ya me cansé de la escuela y que realmente no este no es mi negocio. O sea, a mí me ha tocado ver alumnos así. Por ejemplo, tengo uno que le di hace como 3 años. Y el chavito igual se salió de sistema, se salió de administración. O sea, la escuela no era lo suyo. Y bueno, por lo que me enteré por sus compañeros y porque he visto los videos, se metió le gustaba rapear. Le gustaba cantar rap y hip hop y todo eso. Entonces, como que ese es su vida, ¿no? Y eso para allá va. Entonces, ese es un camino. O sea, no a escuela, estudiar música, estudiar, no sé, canto, cosas por el estilo, y rapear. Y pues, ¿cuál es su esperanza de vida? Pues supongo que ser famoso, tener mucho dinero, mujeres, etcétera. Ese es un camino. Segundo camino, pues voy a estudiar. voy a dedicarme a ver más, voy a todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hago? Pues después de estudiar, busco trabajo. Luego, después de buscar trabajo, pues me estabilizo, ¿no? Pues me caso con mi novia de toda la vida y cosas por el estilo. O sea, el modelo antiguo, el modelo común. Variante, o sea, estudio. Luego, ¿qué hago? Pues pongo mi negocio. O sea, soy muy bueno y doy, de hecho, yo he conocido varios chavos así, por lo menos 3. Que, por ejemplo, uno que se dedicaba a tarjetas de crédito, se salió de la empresa donde trabajaba y luego ya además se dedicó a dar asesorías, ¿no? Gana muy bien. Entonces, ese es otro camino y así sucesivamente. Entonces, en cada uno de ellos tendrías que analizar cuáles son los valores, cuánto ganas y cómo te va, ¿no? Entonces, eso también es un grafo. O sea, los grafos sirven para muchísimas cosas. ¿Qué voy a querer? Las capturas de pantallas y los archivos de grafos. En el reporte de análisis, la captura de pantallas es el mismo archivo. O sea, voy a poner Word o PDF.
El análisis, pues significa que tú revisaste qué es lo que hacen. Recuerden que muchas veces les van a decir, cuando te piden, cuando vas a buscar trabajo, te piden analista de sistemas, no te van a pedir como programador o no te van a pedir como ingeniero en sistemas, te van a pedir analista de sistemas, lo cual quiere decir que vas a hacer lo mismo, nada más que como que ellos les hacen más hincapié a que a que sepas revisar, por ejemplo en este caso, sepas revisar algoritmos, sepas revisar programas, sepas revisar aplicaciones y las mejores o las copies, ¿sí? ¿Sí? O sea, digas, me acuerdo, a mí no me tocó un profesor que te daba la corrida de un programa, o sea, te hacía un, era la materia de graficación. Bueno, yo no la llevé, pero me platicaron que el maestro te ponía el dibujo o la animación que tenías que hacer y te decía, haz el programa que haga eso. Así de sencillo. Y pues sí, era bien complicado, ¿no? Porque pues sí, tenías que saber muchas matemáticas para poder hacerlo. O sea, la graficación por computadora, todo lo que vemos en una interfaz gráfica es matemáticas, ¿eh? Todo esto es matemática. Vectores, álgebra vectorial, álgebra, geometría, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, dos cosas. Primer cosa. ¿Alguna duda, compañeros? Más o menos quedó claro lo que yo espero que entreguen el lunes. Obviamente, ya que lo estén haciendo, puede surgir dudas. Eso es obvio. Si llegan a surgir dudas y algo no le entienden, pues ni modo. El lunes o el martes les explico lo que les haya faltado. ¿Sale? Pero de todas maneras, mi idea de mañana es ponerles videos, no míos, los confundo más. Pero la idea es que vean varios videos donde se vuelven a explicar esos conceptos. Ahora, tengo un problema mañana y no puedo proyectar los videos yo. Mi pregunta es, bueno, no hay ninguna duda.